all smiles. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué me haces estresada? No vales para nada. Tengo mucho miedo. Gorda. Miedo a no poder estar nunca bien. Gorda. Sal de mi cabeza, por favor. Sal de mi cabeza. Deja de comer. Tengo miedo. Das asco. Qué vergüenza. No, no. No me digas eso. ¿Verdad? Qué asco. Brutal, vaya forma de empezar. Tengo un micrófono. Aquí estáis. Big Naughty. Unstoppable. Son imparables. Imparables realmente. Precioso lo que acabáis de hacer. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No sé, el que quiera. Yo me quedo sin palabras. Voy a intentar Venga, hablar, pero realmente me cuesta. Porque os juro que tengo un nudo en la garganta. Es que a los 10 segundos del baile creo que todos sabíamos ya de qué estabais hablando y nos hemos metido contigo en esas luces, en esas sombras, en esa lucha, que es un tema que hoy en día está pues por desgracia, tan ahí, para todos. Y, hijo, de verdad, enhorabuena. Es que me habéis Muchas hecho gracias. Sentir de todo. Muchas gracias. Yo también, por mi parte, felicitaros, porque es verdad cómo podéis transmitir tanto. Es verdad que es un tema delicado, que también es importante darle visibilidad y además con este tipo de coreografías que es como dice, no hace falta hablar, no tenéis que explicar nada porque se ve perfectamente lo que estáis bailando. Muchísima fuerza tenéis encima del escenario y sois increíbles. Felicidades. Muchas gracias. Sí, y aparte de la propuesta que me ha parecido espectacular y la puesta en escena increíble, siempre es muy difícil cuando se hace algo muy guay en audiciones superarse y traer algo digno y potente para semifinales. Yo creo que no solo habéis hecho eso, sino que el número que habéis traído es digno de que estéis en la final. Sí, señor. Muchas gracias.
gracias, de verdad, muchas gracias. Pues yo discrepo radicalmente. Lo siento. Valoro mucho el esfuerzo, valoro la propuesta estética, pero creo que aparte del mensaje, que está muy bien y todos compartimos, la propuesta artística tiene que estar a la altura del mensaje y no lo ha estado. Ha sido largo, se me ha hecho tedioso, ha habido varios finales, ha habido descoordinación también entre vosotras, lo siento mucho, pero si hoy tuviera que votar sería un no. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Parece que no se ha convencido a Risto, sea el resto del jurado, y sabéis lo bueno y positivo de esta noche, que no estáis en manos del jurado, estáis en manos de nuestro público. Big Naughty quería concienciar sobre el problema de los TCAs. De hecho, Diana, que está aquí con nosotros, iba a bailar y te pediría que subieras aquí al escenario con nosotros. Diana, ella es la protagonista de este número y de esta historia. Finalmente, ella no ha podido bailar por problemas de salud y a mí me gustaría hablar un poquito con ella. Diana. Ven aquí. Sé que estás muy emocionada. No me extraña. No me extraña, como todos. Como todos. Primero, queremos hacerte llegar el afecto de todo el programa, tanto de los que estamos delante como detrás de las cámaras, y desearte una suerte infinita en este camino que empiezas mañana para conseguir curarte de ese TCA. Y esperamos que no este año, pero ya sabes que ya hemos abierto el casting de la novena temporada, o sea que igual para el año que viene sí que te esperamos en este escenario, ¿vale? Mucha suerte mañana. Big Naughty, están en manos de nuestra audiencia. Mil gracias, nos vemos luego. Gracias, chicas. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.